Saludemos la patria orgullosos de hijos suyos podernos llamar. La vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. 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 Seguir por llenar su grandioso destino, conquistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque de ruin deslealtad. Este es el principio de algo grande. Es un proyecto sin precedentes para nuestros municipios. Es la dirección correcta para poner en marcha nuestros sueños. Para que pronto veamos cómo en pocos años se hacen las obras que no se hicieron en décadas. Muchas de las que nos prometieron, pero luego nos robaron. Esta es la inversión en desarrollo local más grande que ha tenido nuestro país. Pero más que la suma de tantas obras, es la alegría de saber que al fin, el desarrollo local también empezará a ser una realidad en El Salvador. Dirección de Obras Municipales. El calor del sol. La fuerza del viento. La potencia del agua que fluye. El poder que habita en el interior de nuestra tierra. Son los recursos que siempre estuvieron aquí y nunca antes se aprovecharon tanto. Que dominamos el poder de los elementos. Nuestro país genera más energía limpia y renovable. La transformación energética que estamos impulsando permite que por primera vez en la historia y frente a más de 160 países, El Salvador sea presidente de la Asamblea de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA. Y hoy, también en esto, somos un ejemplo para el mundo.
Gracias a la Ley Nacer con Cariño, por primera vez, nuestro país tiene un programa de educación prenatal. Porque parto respetado también es que la mamá y su familia se preparen para recibir a su bebé. Si estás embarazada, inscríbete con tu acompañante en el establecimiento de salud donde llevas el control o en el más cercano. Es gratis e impartido por educadores prenatales Nacer con Cariño. Porque los bebés merecen nacer con cariño. Y este es un compromiso de todos. Gobierno de El Salvador. Diario El Salvador. Búscalo a solo 25 centavos. Noticiero El Salvador, edición matutina, ahora desde el Foro Alfa. Qué gusto despertar tan temprano para informarle. Buenos días, El Salvador inicia su espacio informativo, Noticiero El Salvador.